La historia comienza en el presente, con un Batman viendo su ciudad desde las alturas y pensando en cómo las cosas hubieran sido diferentes con la Sociedad de la Justicia de América presente, pudiendo ayudar a evitar el alzamiento de Superman y todo su régimen en la Tierra, que no trajo más que conflictos que hasta la actualidad siguen repercutiendo. De esta forma, un año antes en Blackgate, se nos cuenta la historia de un hombre llamado André Chabard, quien está preso en el lugar y siendo diagnosticado de una enfermedad que como máximo le estará dando uno o dos meses más de vida, haciendo que esto le permita poder pedir la salida antes de tiempo de allí como un gesto de la prisión para que no pase sus últimos días encerrado. Pero las autoridades de Blackgate inmediatamente verán que todavía Chabard no había pagado por todos los males que había generado en el mundo, denegándole su salida para ir a ver a su nieto, siendo el único pariente vivo que le quedaba. Por esta razón, el hombre buscará por otros medios su libertad al comentarle a Brick que lo ayude a escapar, ofreciendo poder para controlar a un dios a quien lo ayude. Mientras tanto, en Gotham City, Batman, Nightwing y Robin están peleando contra unos matones de Black Mask, pasándola bien. Para aparecer ante ellos Superman, el cual brinda un poco de su ayuda para agilizar las cosas, ya que había venido a buscar al encapotado para una ocasión especial. Esta no es otra que una fiesta en celebración a la Sociedad de la Justicia en la atalaya de la Liga de la Justicia, agradeciéndoles por ser una fuente de inspiración para las actuales generaciones de héroes. Todos se muestran más que contentos, incluso con Wildcat y Batman luchando para pasar el rato, sacándose entre ellos más que una sonrisa ante la mirada de Barry y Jay, quienes se divierten mientras comen popcorn. Pero algunos invitados empiezan a marcharse, como el Espectro, quien agradece la invitación mientras Wonder Woman le dice que nunca olvidará lo que hizo por el mundo. Y quien también se querrá marchar es Batman, pero este es convencido por Clark, quien le dice que Gotham podía estar unas horas sin su encapotado. Pero en ese momento Blackgate será atacado por el Joker y su banda, llegando en busca de Chabard. Pero mientras esto ocurría en la atalaya, Batman y Superman se encontraban mirando la Tierra con pensamientos muy diferentes. El encapotado creía que era muy peligroso ver el mundo desde ese lugar, estando tan distantes de las personas, mientras que el kryptoniano creía que a esas alturas se veía un mundo mejor, sin divisiones políticas ni geográficas y con un planeta en paz. Entonces Clark comienza a hablar del legado, notando cómo otros héroes han pasado la antorcha a las nuevas generaciones, como Jay Garrick a Barry Allen, Diana Drake a Laurel Lance y Alan Scott a Hal Jordan, pero notando que él no tenía quien pasarle su legado, mientras Batman tenía a Dick, Tim, Damian y muchos más que fue enseñando en todo el tiempo. Pero Bruce verá que en sí todo este palabrerío de Clark va por el lado de su paternidad, siendo algo de lo que han hablado con Lois, pero con la pareja teniendo miedo al respecto, para entonces la charla terminar con la entrada de Alan Scott y Amazing Man, recordándole a Superman que sí tenía un legado, el cual había sido la inspiración de toda una generación de héroes. Mientras en la Tierra, el Joker y Harley se llevaron a André Chabard de Blackgate para saber de ese secreto que podía darles el poder capaz de controlar a un dios. Pero el hombre quiere antes cumplir un deseo, el cual consiste en ver a su nieto, Stefan Chabard, quien se ve sorprendido de verlo allí pidiéndole disculpas al joven, pero este último estallará de la rabia al ver que llevó a ese encuentro al Joker ni más ni menos, mientras que André termina marchándose del lugar, contento de que el apellido Chabard está en buenas manos. Finalmente, Batman se entera del ataque del Joker en Blackgate, diciendo que era culpa suya por no estar en la ciudad, pero con Huntress y Nightwing habiendo llegado al lugar a los pocos minutos cuando ya todos se habían marchado. Allí ven que el Guasón buscó una persona en particular llamada André Chabard, de la cual Batman no sabe nada, enterándose por parte de Elena que este estaba muriendo. Tras esto, el Joker y Harley se encuentran esperando porque Chabard les revele el gran secreto del poder para controlar a un dios, pero este se niega diciéndole que no le importaba qué podían hacerle a él, total ya era hombre muerto, pero el príncipe payaso del crimen le menciona que él acababa de mostrar lo único importante para André en su vida, haciendo que retornen a la casa del nieto del anciano. Al llegar, el Joker se pone cara a cara con el temeroso joven,
comenzando a cortarle los dedos de las manos ante los gritos de Jabbar, y una Harley triste diciéndole que no debía haberle mentido al señor J. Finalmente André acepta para que dejen de masacrar a su nieto. De esta forma es que André comienza contando el gran secreto que tenía guardado sin decirle a nadie más. Esta revela que el suicidio de Hitler no fue porque este haya querido, sino que alguien lo obligó. Para entonces la trama de viajar hacia Egipto muchos años en el pasado, en la época de la Segunda Guerra Mundial, donde Carter Hall y su amor Shiera, ambos arqueólogos, estaban buscando un gran tesoro dando por accidente con una tumba que al abrirla los pone frente al cuerpo de Apophis, el dios egipcio del caos, el cual llevaba todavía su armadura y un colgante muy particular que rápidamente la mujer se coloca, haciendo que pierda el control al instante, obligando al hombre a tomar su identidad como Hawkman. La persecución llega hasta la batalla de El Alamein, con varios soldados sorprendidos sin entender qué estaba pasando allí, generando que en su susto disparen de espaldas a Hawkman, matándolo allí, generando que Shiera explote de rabia matando a todos los soldados, para entonces llevarse el cuerpo de su amor, dejando en el piso el colgante. Pero sin saberlo, una persona quedó viva, la cual empezaría a hacer de las suyas con el poder de este objeto, pudiendo controlar a quien él quiera. Esa persona era el coronel Dick Strasser, quien le contó sobre este objeto a Hitler, ordenando a soldados a meterse en combates suicidas sin importarles su vida, y haciendo entonces que en uno de esos encuentros en 1941, cuando André formaba parte de los Boy Commandos, niños que eran enviados directamente al campo de batalla por su buena condición física, él siendo un niño estaría al borde de la muerte cuando la Sociedad de la Justicia de América se hizo presente para salvarlos a todos, con el mismísimo Dr. Midnight encargándose de su salud. Los niños le dicen a los héroes que fueron enviados por un general al lugar, el cual acepta que fueron sus órdenes las de mandar a sus soldados a ese combate, pero cuando el Doctor Destino nota que hay otra presencia en el cuerpo del militar, este se suicida. Mientras tanto, afuera de la carpa donde estaban con ese general, Strasser nota a Johnny Thunder, compañero de Ace Thunderbolt, controlando con el medallón al muchacho. Para entonces, el poder de ese ser mágico también estará a su merced. De esta forma, la guerra tomó otro camino con la Sociedad de la Justicia intentando frenar a Thunderbolt como pudiese, el cual estaba causando destrozos por todos lados mientras Johnny terminó falleciendo en los brazos del espectro. Finalmente, los héroes dieron con Strasser estando furiosos, tanto así que a Amazing Man lo molió a golpes, pero la lucha contra este se terminó al entrar en juego Hawker, quien con su mazo le aplastó la cabeza a Strasser como venganza por la muerte de Hawkman. Pero aún quedaba el medallón dando vueltas con Flash, no pudiendo deshacerse de él, haciendo que el espectro tome posesión del mismo y yendo a terminar la guerra, poniéndose frente a Hitler y obligándolo a suicidarse. Pero esto fue muy traumatizante para Jim Corrigan, tanto así que le pidió a Alan Scott que ocultase el medallón de todo el mundo en un lugar inaccesible, lo cual Green Lantern hizo enterrando el objeto en un cofre en la parte más profunda del océano, 36.000 pies bajo el agua, específicamente en el abismo Challenge, en la fosa de las Marianas. Alan le cuenta esto al Dr. Midnight mientras está terminando de curar al joven André, quien escucha todo el gran secreto. Por la noche vemos a un Clark entonces ya en el presente, en su apartamento bastante duditativo, pensando en las palabras que había cruzado con Batman y los miembros de la Sociedad de la Justicia en la atalaya respecto al legado, y sintiendo que él no tenía uno directo como los demás héroes. Lois habla con él respecto a este tema, sorprendiéndose de las cálidas palabras de Batman y recordándole que ellos como pareja ya habían charlado sobre la idea de tener un hijo, pero con él teniendo miedo de que el niño nazca con problemas debido a sus poderes. Pero al final ambos ascienden que era tiempo de ver si podían quedar embarazados para al menos saber esa información, y para ello deciden ver a un doctor, quien no resulta ser otro más que el Dr. Midnight, quien ya los estaba esperando en su consultorio. Mientras tanto, en las profundidades del mar, el Joker, Harley, Jabbar y Black Manta, quien les ha prestado su submarino para llegar al abismo Challenge,
donde finalmente logran dar con una caja que estaba literalmente en el fondo del mar. Pero, al mismo tiempo, en Gotham City, Alan Scott es avisado por su anillo de que algo ha ocurrido, despidiéndose de su amor, Jimmy, diciéndole que debía salir pensando que era una falsa alarma, pero que necesitaba ir para asegurarse, prometiéndole traer leche cuando regrese de esa misión, prometiéndole volver a casa pronto. Retornando al submarino, Black Manta abre el cofre encontrando el colgante negro y rojo con un símbolo misterioso, haciendo que Jabbar enloquezca arrojándose hacia el objeto, pero el Joker lo golpea sintiéndose muy decepcionado del viejo, para entonces colocarse el colgante obteniendo una nueva apariencia llena de poder. Pero en ese momento Jabbar toma un arma apuntando al Joker queriendo eliminarlo, revelando que durante 20 años formó parte del Escuadrón Suicida, dispuesto también a morir en el intento, pero el arma no funciona. La realidad es que el Guasón se ha metido en la cabeza de André, controlando cada uno de sus movimientos, obligándolo a salir del submarino para morir al instante. Y justo en ese momento, Alan aparece en el lugar para ver la imagen del cuerpo sin vida de Jabbar e inmediatamente caer rehén de los nuevos poderes del Joker. La historia se traslada a otro día en pleno centro de New York, donde Batman se encuentra ante el cuerpo fallecido de Wesley Dodds, mejor conocido como Sandman, siendo un gran misterio a investigar. 4 horas antes de esto, el Joker en su mansión se encontraba controlando a gusto y placer el cuerpo de Alan Scott volando por los cielos, con todos pensando que era el verdadero Green Lantern sin nada raro de por medio. Pero el Guasón no planea simplemente pasar el rato en el cuerpo del héroe, sino que utiliza a este para llegar al cuartel general de la Sociedad de la Justicia, logrando traspasar los sistemas de seguridad sin problema alguno. Al ingresar, nota puros trofeos del pasado del equipo, pero se detiene en una fotografía donde la Justice League posa junto a la sociedad, quedándose furioso al ver la mirada de respeto con que Batman observa a Wildcat, decidiendo castigar primero que todos a Ted Grant. Pero cuando está investigando los datos personales de cada miembro de la sociedad, Sandman se aparece para entonces ambos salir del lugar, con este último algo confundido de verlo allí, ya que no era su turno de vigilar el cuartel. Entonces, en el momento que Wesley estaba completamente distraído, Alan crea una daga con su anillo de poder para atravesar el cuerpo de Sandman y posteriormente llevárselo a los cielos buscando un lugar donde arrojarlo. Pero sin tomar en cuenta que el poder del anillo se agotó, haciendo que ambos héroes caigan al vacío. Horas después, Hal Jordan y Jay Garrick se encuentran siendo anoticiados de la muerte de Dodds, que habría sido ocasionada por el mismísimo Alan, con los héroes no creyendo que esto pueda ser cierto, pero aguardando por la recuperación de Scott, quien está vivo pero gravemente herido tras la caída. Jimmy se encuentra junto a su amor dándole fuerzas y esperando por su despertar, mientras Superman llega para hablar con él, a sabiendas de que todas las pruebas recogidas por Batman apuntan a Alan como el asesino de Wesley. Pero Clark solo está allí para mostrarle su apoyo, mientras Jimmy le agradece, ya que gracias a que él apareció, Alan ya no tenía que actuar tanto como un héroe, pudiendo tener ambos más tiempo juntos, con Superman asegurándole que Alan iba a despertarse para que todavía tuvieran más tiempo como pareja. Superman entonces les dirá a Batman y compañía que no sintió nada raro al hablar con Jimmy, para entonces Bruce informarle que Alan había accedido a los datos personales de todos los miembros de la Sociedad de la Justicia. En la casa de Will Everett, un hombre del correo llega con una entrega para este decirle su nombre de héroe, Amazing Man, y posteriormente dispararle en la frente, pero Will reacciona rápido observando el material del cual estaba hecho el picaporte de la puerta para entonces agarrar al hombre, pero este termina tomando su arma y se suicida delante de sus ojos. Inmediatamente el Joker le explica a Harley que tomó el control de ese hombre porque quería ver cómo los héroes veían venir el peligro, pudiendo observar sus rostros de temor para entonces darle un ejemplo a Queen, controlando su mente y obligándola a arrojarse desde un segundo piso. Harley quedará gravemente dañada física y mentalmente leyendo una nota que le decía que ante cualquier caso rompiese el vidrio, cosa que hace para irse del lugar. Harley entonces emprende su camino hacia Arkham, donde después de una para nada limpia fuga logra salir con
Ivy, quien al enterarse de cómo el Joker la había lastimado se queda con una gran rabia, pero Quinn prefiere obviar el tema yendo a ver a su hermana, quien está cuidando a una pequeña bebé llamada Lucy, la cual no es otra más que la hija de Harley, sintiéndose muy triste por la vida que ha elegido, pidiéndole a Ivy que cuide a la niña cuando ella falte, a sabiendas que en algún momento el Joker iba a hacer algo tan grave que ella quedaría metida en el medio. Ivy, cansada entonces, va hasta la mansión para lidiar con el Joker, golpeándolo con todas sus fuerzas y amenazándolo con que no lastime nunca más en su vida a Harley. A la mañana siguiente, Ivy visita a Harley para ambas emprender un viaje de placer a Las Vegas en auto, pero al ver que el recorrido era muy largo deciden robar un avión para llegar rápido. Allí Harley le dice que quizá ambas no tienen un futuro juntas, ya que cada una tiene más o menos su destino definido, con ella siguiendo las locuras del Joker a sabiendas lo malas que eran, mientras Ivy continuaría con su lucha para salvar el medio ambiente sin importarle a quién deba matar en el proceso. Por esa razón, Ivy decide sorprender a Harley con algo grande, lo cual no es otra cosa más que una boda donde ambas se terminan casando. Mientras en su mansión, el Joker amanece lleno de rabia por lo que había ocurrido con Harley y Ivy, queriendo salir a cometer desmanes, obligando a uno de sus secuaces a vestirse con el viejo atuendo de Quinn para entonces salir a las calles a buscar su siguiente objetivo. En los cuarteles de la sociedad, Jay se encuentra esperando que Alan despierte de su coma cuando Barry Allen llega diciéndole que él se quedaría a cuidar a Alan mientras Jay se iba a su hogar a descansar. Una vez allí, al encontrarse con Joan, ella le dice que ya sabe todo lo que está pasando, habiendo empacado para que ambos puedan irse de allí a un lugar seguro. Pero Jay es alarmado por un incendio a pocos metros de su hogar. Flash logra rescatar a todo el mundo, pero al escuchar un último grito regresa al edificio en llamas. Pero allí será cuando descubra que ese grito fue ocasionado por el ayudante del Joker, mientras el Guasón aparece detrás del velocista para tomar control de su mente y cuerpo. En New Jersey, Wildcat entrena a un joven de nombre Nick cuando Jace aparece tomando del cuello a Ted, dispuesto a matarlo. Pero en ese momento Nick toma un arma apuntándole al velocista, quien le dice que era más rápido que eso, para posteriormente el Joker sorprenderse del poder de Jay mientras observa el cadáver hecho huesos del joven. En ese momento Lois se encuentra con el Dr. Midnighter a punto de comenzar su consulta respecto a la posibilidad de quedar embarazados con Clark, pero el kryptoniano no está allí con ella, entendiendo que él estaba en un lugar donde lo necesitaban de manera urgente. Ese lugar no es otro más que las calles de la ciudad donde Superman junto a Barry buscan a Jay Garrick tras este haber matado al joven Nick y habiendo golpeado hasta dejarlo casi muerto a Ted Grant, para entonces darse a la fuga mientras asesina a más inocentes en las calles que se le cruzan en el medio del camino. Pero cuando Barry y Clark están por alcanzarlo, con Jay teniendo frente suyo una pared, decide hacerle caso a Allen, frenando en el momento exacto para estrellar su cuerpo y morir en el instante, quedando solamente su icónico sombrero en la escena, el cual es sostenido por un Barry destrozado anímicamente. La escena se traslada a la casa de Jay, donde ahora está sola Joan, la cual se muestra triste por la pérdida de su amor, pero no por ello deja de tomarse un tiempo para decirle a Barry que esto no era su culpa, que Jay lo apreciaba mucho y que quería que encuentre a quien fue el que le arrebató a su amor de su lado. Barry entonces se dirige a la Baticueva, donde Batman empieza a contarle toda la investigación que estuvo realizando en este tiempo, dando con que el Joker estaba detrás de todo esto, con la Liga interrogando a Black Manta, con una Wonder Woman furiosa y contándoles a todos que André Jabbar estaba involucrado en este desastre. La sociedad rápidamente nota este nombre y lo que ha estado ocurriendo, creyendo que era imposible ya que la mayoría creía que habían destruido el colgante. Pero el Dr. Midnight les dice que Alan no lo destruyó, sino que lo ocultó del mundo. Tras un par de discusiones y Hourman subestimando al Joker, llegan a la conclusión de que toda la sociedad está en peligro debiendo quedarse todos en un mismo lugar, pero que no esté en la Tierra. Oliver y Dinah van con la madre de Black Canary, la original Canario Negro, Dinah Drake, quien ya está noticiada de lo que está ocurriendo y aceptando ir con ellos para su seguridad. Pero cuando va a recoger a su gato resulta ser influenciada por el Joker que ya estaba allí.
todos los héroes llegan a la atalaya para estar a salvo, pero el Doctor Destino nota la presencia maligna dentro del cuerpo de Dinah Drake, la cual al instante utiliza su grito de canario para destruir gran parte de la atalaya. En ese momento Superman regresa a su apartamento donde Lois lo está esperando, sabiendo lo ocurrido con Jay, mientras Joan quedó sola, haciendo que Clark se cuestione el tema de ampliar su familia ante tantos peligros trayendo un hijo al mundo. Pero la charla termina tras escuchar lo que ocurre en la atalaya yendo a toda velocidad. Batman empieza a salvar a todos los que puede mientras Superman llega para rescatar al resto de la liga y de la sociedad. Mientras, Dr. Fate les avisa a todos que el Joker ya no estaba controlando a Dinah Drake. El Guasón entonces sabrá que ahora todos los héroes irán tras él, pero el colgante entonces le dice unas palabras que su ayudante no debía oír, obligándolo a arrojarse al medio del tráfico. Los héroes finalmente se terminan trasladando al Salón de la Justicia, donde allí empiezan el operativo búsqueda del Joker por todo el mundo, mientras este ya se encuentra en Egipto utilizando a un hombre del lugar, quien cava hasta encontrar lo que el colgante le dijo que estaba allí. Un casco. Allí se revela que dentro del colgante se encuentra en sí la esencia del Señor del Caos, quien ahora quiere terminar de fusionar sus poderes con el cuerpo del Joker para destruir todo a su paso, haciendo del Guasón su campeón en la Tierra, con este aceptando. Ya con todo el poder fluyendo en su ser, se dispone a terminar de destruir a los demás héroes, dirigiéndose al Salón de la Justicia, donde lo primero que hace es destruirlo, dejándolo hecho escombros. Batman inmediatamente llama al resto de la liga diciéndoles que había prioridad 1 con el Joker en el lugar, quien se para frente a una cámara para decirle a todo el mundo que estaban por presenciar la caída de los dioses. En ese momento, Alan despierta de su coma al escuchar al Guasón queriendo ir a luchar a pesar de la negativa de Jimmy, pero nada detiene al héroe que promete regresar. Superman llega a la escena comenzando a rescatar a todos mientras el Joker disfruta del momento, para entonces transportar a la sociedad a un lugar desconocido ante la mirada de los miembros de la liga. Wonder Woman entonces atacará con todas sus fuerzas, pero al ver que el Joker también puede contrarrestarla, Superman, Batman, Black Canary y Green Arrow unirán fuerzas para quitarle el casco al Guasón. Los héroes casi lo tienen, pero Clark cae ante un truco de lo más tonto de la historia al escuchar al Joker decirle que le estaba arrancando la cabeza, quedando indefenso, para posteriormente quedar bajo el control del príncipe payaso del crimen. Amazing Man entonces va a hacerle frente a Superman, pero el Joker rompe uno de sus brazos, vuelto piedra, ordenándole a Clark que lo destroce, pero en ese momento Alan aparece para contener al kryptoniano con su anillo de poder. Este momento es aprovechado por el Linterna Verde y Batman para hacer entrar en razón a Clark respecto a que él era el mejor de todos ellos, debiendo liberarse de ese control. El Joker está confiado de que Superman ahora será suyo, pero el último hijo de Krypton supera este control liberándose y posteriormente, en super velocidad, quitarle el colgante al Joker para finalmente destruirlo con una sola mano. El Joker ahora está indefenso, con todos los héroes dispuestos a matarlo, especialmente la Mujer Maravilla, quien no le importa el tema de ser iguales a los malos, no queriendo que el lunático vuelva a estar libre para que siga cometiendo crímenes por doquier. Pero Superman y Batman le dicen que no debían caer tan bajo como los malos, además porque los estaban filmando, cosa que Dinah entiende, aunque prefiere golpearlo un poco para sacarse las ganas. Harley y Ivy ven lo ocurrido en las noticias con Quinn queriendo ir a ver al Joker, diciéndole a Ivy que volvería, pero Pamela no le cree, sabiendo que algún día ella abriría los ojos, pero quizá para ese momento ella ya no esté allí esperándola. En el hospital de Gotham, Harley se disfraza de enfermera para cuidar a su Pudding, el cual se pone contento de verla, hasta diciéndole que iba a regalarle un submarino y revelándole que cuando estuvo en la mente de Superman logró visualizar el nombre de Lois, asegurándole a Batman que el kryptoniano no era alguien incorruptible, queriéndoselo demostrar ahora. Dos días después, en la Fortaleza de la Soledad, Jimmy y Lois se ponen al día de las aventuras de sus parejas superhéroes cuando Alan le dice que ya era hora de partir. Los miembros de la sociedad emprenderán un viaje por el universo buscando a sus amigos desaparecidos por el Joker con la ayuda del Espectro, ya que ellos también son sus amigos. Jimmy se une al viaje para no perder más tiempo con su amor,
mientras Alan les dice a Superman y Batman que cuiden la Tierra en su ausencia. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó, déjame tu like, y si no estás suscrito al canal, te pido que lo hagas, ya que con eso me estarías dando una gran mano para continuar con este tipo de videos. Asimismo, no olvides visitarme en las diversas redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, así como en el blog del universo de DC Comics para enterarte de las noticias más importantes diariamente de DC. Y si quieres ayudarme también de otra manera, tienes los super gracias aquí en YouTube. Puedes ser miembro del canal, como así también mis cuentas en Cafecito y Ko-fi. Nos vemos en un próximo video.